Bon dia, jo, Joco, com a cap de comunicació de l'Associació d'Artistes Visuals, vull obrir aquest acte de commemoració del 25è aniversari de la VIP. I res, vull agrair a tots els assistents, sòcies i socis de la VIP, la seva comissió executiva, Nanda Mas, Emili Brea, Rafael Puig, Just Fuster i Àlex Sebai, i les següents autoritats, gràcies, el senyor José Ila, batlle de l'Ajuntament de Palma, el senyor Miquel Company, conseller de Fons Europeus Universitat i Cultura, senyora Catalina Solivelles, directora general de Cultura. Bé, perdoneu. Senyora Maria Pastor Gelabert, directora insular de Cultura, en representació de la senyora Isabel Busquets Hidalgo, que és la vicepresidenta primera de la Conselleria Executiva de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística del COSEN de Mallorca, no ha pogut venir. El senyor Antoni Noguera. No, bueno, benvingut. Regidor de Cultura, i la senyora Angèlica Pastor, regidora d'Infraestructures i Mobilitat. Bones. Res, a continuació donaré pas al president de la Comissió Executiva de la VIP, d'acord? Estimadas amigas, estimados amigos, estimadas socias, estimados socios. Es un día especial para el colectivo de artistas visuales y su historia común. Tras 25 años luchando por mejorar sus condiciones profesionales y de vida, históricamente complejas, la Asociación de Artistas Visuales de las Islas Baleares llega al aniversario de su primer cuarto de siglo fortalecida y repleta de proyectos en marcha, que nos hacen sentirnos muy orgullosos. Tras tiempos delicados, la VIP ha logrado no solo rearmarse y reformularse, ha aumentado considerablemente sus afiliaciones y seguirá por esa senda, para lo cual prepara un agresivo programa de gestión publicitaria pronto a ver la luz pública. Ha retomado sus relaciones institucionales a nivel local, autonómico, nacional e internacional. Evidentemente, los frutos del diálogo deberán dar resultados concretos. Diálogo y negociación traducidos en nuevos convenios de buenas prácticas con todas las islas del archipiélago y nuevos consistorios que tengan la voluntad de ser pioneros en el buen hacer, adelantándonos al próximo Estatuto Europeo del Artista, aprobado por el Parlamento Europeo. La VIP ha logrado poner nuevamente en marcha proyectos que tengan a corto, mediano y largo plazo impacto real sobre la vida de los artistas y la sociedad en la que se desenvuelven en este territorio. Sus frutos podrán apreciarse pronto. Avanzan a pie lento, es cierto, pero muy seguro. Y está bien. En estos tiempos necesitamos certezas más que promesas, porque las palabras se las lleva el viento, mientras que las acciones quedan para siempre. En este 25º aniversario, la VIP ha logrado, igualmente, volver a tener una correcta presencia en los medios de comunicación e influencia en la opinión pública, que nos ha permitido y nos permitirá fiscalizar el correcto ejercicio del poder público y lograr sinergias con el mundo privado, como ha sucedido esta semana, a modo de ejemplo, con Arco Madrid, la gran feria de arte español. Gracias a la decisión de la VIP y su difusión en los medios, la dirección de Arco se ha replanteado la forma de relacionarse con las asociaciones de artistas del territorio nacional y especialmente con la nuestra. Por voluntad de su directora, Arco este año otorgará entradas totalmente gratuitas para que los miembros de nuestra entidad puedan asistir a dicho evento anual. Doy las gracias a la dirección de Arco y a todos los medios presentes. Muchísimas gracias por vuestra ayuda y por estar hoy aquí. En nombre de la Asociación de Artistas Visuales de las Islas Baleares, de sus socias y socios y de los miembros de la Comisión Ejecutiva y esta presidencia,
Agradezco al Ayuntamiento de Palma y a su alcalde, don José Ila, por este gesto. La plantación de esta olivera, que conmemora los 25 años de vida de esta entidad, que ha dedicado desde el altruismo y la voluntariedad a mejorar la realidad de nuestras vidas, tan vivas como este árbol. Esta olivera se emplaza desde hoy en un lugar, igualmente emblemático, frente al Museo de Arte Contemporáneo de Palma, Es Baluar, que es donde deben crecer los artistas, mirando de frente al museo, con absoluta dignidad. Espero que en esta relación mutua sigan creciendo los artistas, y sigan creciendo y superando en tamaño al museo, como seguramente le sucederá a este árbol. Será emocionante volver en 25 años más a este lugar, si la vida lo permite, y regresar en el tiempo a los recuerdos de este día, que con toda seguridad serán atesorados con muchísimo cariño. Espero que también nuestras socias y socios, amigas y amigos, lo recuerden igual. Muchísimas gracias. Ahora pasaremos a dar un par de palas para inaugurar oficialmente este árbol. Invito a la secretaria ejecutiva de la VIP, señorita Nanda Mas. Inaugurado el árbol. Muy bien, Alex. A la una, a las dos y a las tres. Buen día, buenos días. La verdad que estoy muy contento de estar aquí como alcalde de Palma en un acto tan bonito, ¿verdad? Tan precioso como es plantar un árbol, una de las cosas que siempre tienes que hacer en la vida, ¿no? Ya hemos puesto la X, podéis poner la X. Y sobre todo también simbólicamente plantar este árbol para celebrar los 25 años de la asociación. Cuando nos plantearon desde la comisión ejecutiva, cuando Alex nos planteó la posibilidad de hacer este homenaje, enseguida le dijimos que sí. Y además en un espacio simbólico como es a la entrada del museo, donde pues dejamos huella de que los artistas visuales de las Islas Baleares, con su enorme trabajo, pues han cumplido 25 años asociados y que como ciudad queremos rendirles homenaje en un lugar, como he dicho, especial, con un símbolo, como es una olivera, que en Palma siempre es un símbolo. Esta me han dicho que tiene entre 7 y 10 años y luego crecerá y seguramente pues será una tan bonita como la que tenemos aquí al lado y que siempre tendréis ahí como recuerdo. Y que cuando paséis por aquí y veáis la olivera y veáis la placa, pues sabréis que sois importantes para la ciudad. Nosotros trabajamos habitualmente con vosotros, a nivel de participación, ¿no? Como parte que sois del Consejo Municipal de Cultura, pero también con proyectos en común, que hemos hablado con el presidente, que queremos poner y mejorar la ciudad con vuestra ayuda. Porque la cultura es una y la educación son dos herramientas fundamentales de hacer ciudad y queremos contar con vosotros para hacer esta ciudad que queremos que sea una ciudad que sus vecinos y vecinas disfruten, que vivan con alegría, que puedan desarrollar sus proyectos de vida y que una parte importante de esa ciudad es la cultura. También nos estamos apoyando con el Código de Buenas Prácticas. Siempre hablamos de la cultura. Los artistas no son una ONG. Los artistas son personas que han de vivir de su profesión dignamente y eso supone que juntos hemos de trabajar para que todo el mundo lo tenga claro y que cuando un artista participa en un acto o realiza una obra de teatro o realiza una obra o una exposición, pues nosotros como ayuntamiento debemos corresponder con el pago correspondiente y no pidiendo gratuitamente que hagan esa cesión o hagan esa actividad, sino pagando. Y por eso tenemos el Código Buenas Prácticas que asegura que el Ayuntamiento de Palma respetará los derechos laborales de estos profesionales y también apoyaros en el estatuto, ¿no? Que decís que a nivel europeo se está trabajando, me parece una herramienta fundamental. Si se dignifica la labor de los artistas, la cultura ganará mucho y muchas más personas se animarán a ser artistas y a desarrollar su talento. Así que con este mensaje acabo. Sois una parte fundamental de la ciudad y hoy lo hemos querido reconocer simbólicamente, los símbolos son importantes, pero también os lo queremos reconocer día a día en el trabajo que junto al ayuntamiento vamos a hacer para
construir esta magnífica ciudad que es Palma. Muchas gracias también a las autoridades que nos acompañan, al conseller Miquel Company, que también pues, da apoyo a esta actividad, y además con su trabajo diario, a la regidora, a la directora general, a todo el equipo que trabaja para que sea posible que cosas como esta sucedan. Muchas gracias. Está grabando desde la cámara. No, escucha.